justo aquí. Vamos al lío. La has liado, pero bien. Gah!
estás aquí. Tus hierbajos. Pon los tallos en el brasero y podremos empezar. ¿Y ahora qué pasa? Deja de hablar. El amanecer me guiará hacia la fuente de sangre llorada, cerca del lugar donde la gente habla distintas lenguas. Debes seguir el rastro rojo para llegar a la iluminación. Bajo el engañoso número 9, la sombra de un rey autoproclamado te estará esperando. El rey contra el que tendrás que enfrentarte. Descubrirás quién es y cuáles son sus debilidades. Llegado el momento, deberás coger su corona o morir. ¡No nos vas a robar! ¡Esa es su cabeza! Gente que es peor que los mordedores. Ugh.
gente de sangre llorada. Supongo que se refiere a esto. ¿Gente de distintas lenguas? Seguro que el hotel estaba lleno de extranjeros. Puede que sea ahí. Rastro rojo. O es un vidente de verdad o estoy cayendo en una trampa. Lo del 9 debe de ser el número de una habitación.
La última es la 107. Nueve engañoso, pues claro. Esta era la habitación de Rice. Debió de montar una tienda aquí cuando empezó la epidemia. Lo de iluminar el edificio no ha salido como planeamos. El ministerio lo ha destruido sin más. Por otro lado, Jade quiere que volvamos a trabajar juntos. Thank you.
Dios mío. ¡Jade! ¡Jade! Troy, soy Crane. Ray se ha llevado a Jade. La tiene en alguna especie de museo. ¿Sabes algo sobre ese lugar? ¿El qué? ¿El museo? Oh, sí. Sí, Ray lo usa como cuartel general. Crane, no puedes ir allí. Se construyó como una fortaleza. Te meterías de cabeza. Demasiado poco sutil para ser una trampa. Pero tiene que haber una forma de colarse, ¿no? Una forma de sorprenderlos. No sé, pero... Tariq, tal vez, es el conservador del museo. Debería saber algo de los calabozos bajo la fortaleza. Bien, hablaré con él. Mira, hay un edificio con un jardín en la azotea. Tariq estará allí. Buena suerte, Crane. Y si tienes oportunidad, hazte con algunas armas nuevas. Las necesitarás. Muchas gracias. ¡Ah!
Eres el nuevo corredor. Soy Bagram. Aunque no lo parezca, puedo llenarte los bolsillos con dinero del bueno. Mi explorador localiza a los depredadores y el corredor ondea una bandera roja hacia ellos. Luego te siguen hasta que los pierdas o hasta que se traguen tu cabeza. Cualquiera de los dos resultados me dan igual. ¿Cuánto? Como acabas de empezar, tu recompensa sería poca. Pero la cantidad va aumentando conforme vayas consiguiendo victorias. ¿Tarik? ¿Qué quieres? Aquí no tenemos más que sobras de comida. Tranquilo, me envía Troy. ¿Troy? Gracias a Dios. Estoy de los nervios desde que encontré a este crío. No tiene a nadie. Pero a mí no se me dan muy bien los niños. No he venido por eso. Pero Troy me prometió que enviaría a alguien. Necesito entrar en el museo. ¿El museo? Pero Troy me dijo que alguien vendría a ayudarme. Me prometió... Tranquilo, Tarik. Tú dime cómo entrar en el museo y quizá yo pueda solucionarte el problema. Rice controla el museo. Te mataría en cuanto te viera. Entonces no puedo dejar que me vea. Veamos, Troy dijo que tú solías ser el conservador y que si alguien conoce la forma de entrar, eres tú. ¿Cómo lo hago? ¿Por casualidad tienes equipo de buceo? No. Qué pena. Hay una entrada bajo la superficie del estanque Emerald, pero hay que bucear para alcanzarla. Probablemente te ahogues. Probablemente no suena muy categórico. Así que lo intentaré. Drasboyet, pareces no tenerle miedo a nada. Y Zana conoce a los que son como tú. De joven, Zana era como tú. Zana protegía a la gente, pero... Zana lo hacía por dinero. Y tú eres un héroe auténtico, por lo que Zana ha oído, ¿no? Prastit por mi insolencia, pero a Zana le pareces alguien que no se negaría a ayudar a un niño. ¿En qué estás pensando? Ese niño pequeño al que cuida Tarik. El pobre parece indefenso. La verdad es que ambos lo parecen. El niño sobrevivió a algo horrible. Y Tarik cree que su hermano sigue en peligro. Si pudieras echarle una mano... Vale, lo entiendo. Pero no sé si soy el indicado. Lo eres. Zana lo sabe. Créeme. Das Vedaña. ¿Dónde lo encontraste? Apareció de la nada. Apenas habla y, cuando lo hace, dice cosas muy extrañas. Habla sobre todo de alguien llamado Mike. Lo único que llevaba encima era esta grabadora. Pero ese tal Mike podría ser su hermano. El chico dice que lo tuvo que dejar atrás.
Me pidió que fuese a por él, pero no creo que vaya a poder hacerlo. Es demasiado peligroso como para que venga conmigo, pero no quiero dejarlo aquí solo. ¿Sabes dónde vivía? En la calle Dolma, unidad 11-2. De acuerdo, iré a echar un vistazo. Llévate la grabadora. Puede que te ayude a comprender lo que ha pasado allí. Las películas yankees. Ya no. Perdona, no te he oído. ¿Qué decías? Las películas yankees, digo. Mi madre nos llevaba siempre al cine. Mi hermano pequeño y yo. Los jueves por la noche, al volver del trabajo. Nos encantaban las películas. Tienes una ley, Matrix, cantando bajo la lluvia. Sobre todo, cantando bajo la lluvia. Nos encantaba. Ah, ¿y qué pasó? Thank you.
Veamos qué hay aquí. El detective Dooley y su ayudante inician su búsqueda de la persona desaparecida de la calle Dolma. Venga, vamos. Tienes que ayudarme. Papá lleva todo el día fuera. Vamos, hay que encontrarlo. La persona desaparecida fue a comprar comida como un día cualquiera, pero desapareció de forma misteriosa. Los detectives Mike y Tom Dooley deben ir en busca de pistas a los otros apartamentos. Vale, chicos. Estabais jugando a los detectives. ¿Qué pasó después? Vale, ¿y ahora qué? El detective Dooley informa. He seguido el rastro de mi compañero hasta el sótano. Mike, ¿estás aquí? Mike, ¿eres tú? Así que ese era Mike. Caso cerrado.
ocurrido, joder?
¿Has vuelto? ¿Encontraste a Mike? Mike era su perro. Está muerto. Igual que su padre. Ni siquiera fueron los infectados. Fue alguien que se volvió loco. Este lugar. Mucha gente no lo soporta. Oye, Crane. Ten. Las llaves del almacén del museo. Hay muchas armas de distintas épocas. Puede que encuentres algo útil. Gracias, Tariq. Pero tengo que pedirte otro favor. Claro. Dime. No se te dan muy bien los niños, ¿no? No mucho. No. Tendrás que cambiar. Lo intentaré. Te doy mi palabra.
Troy sabía exactamente cuál era el museo del que hablaba Rice. Se construyó originariamente como fortaleza y ahora es el puesto más grande de Rice en el sector cero. Tengo que entrar en él antes de que le hagan daño a Jade, o la maten, o algo peor. ¿Troy? Te oigo. Estoy dentro. Esa era la parte más sencilla. ¿Te das cuenta, no? Las arengas no son tu fuerte, Troy. No es mi trabajo, pero buena suerte.